El público celebra la canción de Dana Internacional, Diva por Israel. Lición. How the citizens of Armenia have voted. First point, go to Finland. Finland, one point. Y Suiza se va a quedar con un cero. France, two points. France, two points. La France, deux points. The Netherlands, three points. The Netherlands, three points. Les Pays-Bas, trois points. Portugal, four points. Portugal, four points. Portugal. Estamos observando que si continúa el empate, Israel tiene más doces. Five points. Turkey, five points. La Turquía. ¡Qué tensión! Belgium, six points. Belgium, six points. La Belgique. Todavía los tres pueden ganar. Ireland, seven points. Ireland, seven points. L'Irlande, seven points. Momento histórico. Israel, eight points. Israel, ocho. Si vota a Malta, gana Malta. United Kingdom, 10 points. Va a ganar Malta. And finally, 12 points from Macedonia goes to Croatia. Para Croacia ha ganado Israel. Ha ganado Israel. Los 12 definitivos, en vez de concedérselos a Malta, como podíamos esperar, fueron para confirmar el éxito de Israel. Dana Internacional con la canción Diva se alza con el triunfo. País que ni siquiera ha mandado comentarista al Festival de Eurovisión. Señores, qué emoción en el National Indoor Arena y suponemos que en toda Europa siguiendo esto es España. Detrás de nosotros Polonia, Eslovenia, Macedonia, Grecia, Eslovaquia, Rumanía, Hungría, Francia y Suiza. Desde España, todos eliminados para el año que viene. Polonia, Eslovenia, Macedonia, Grecia, Finlandia también. Portugal, Turquía, Estonia. Bueno, qué sangría. Ahí están los presentadores. En definitiva, que España queda en 16ª posición con 21 votos. Con esta fanfarria se va a entregar a los autores de la canción Diva el gran premio de Eurovisión de manos de los presentadores y Katrina and the Waves. Just a little hiatus here, ladies and gentlemen. We can't find them. Just a moment, hiatus. 19 años que no ganaba Israel y es la tercera vez que triunfa en Eurovisión. Una vez por los votos de España, como ustedes recordarán. ¿Verdad que te acuerdas, Betty Misiego? Y además con una votación muy parecida a la de hoy. El triunfo de Israel lo celebran todos sus fans, todos sus seguidores. Y vamos a ver qué es lo que podemos averiguar. ¿Qué dicen aquí en el escenario? ¡Qué confusión! El año que viene sí, será en Jerusalén, según dijeron los delegados de Israel en el festival de este año. En rueda de prensa comentaron que en caso de ganar se celebraría en Jerusalén. Veremos si mantienen la palabra. Será el último festival del siglo XX, 1999, en Jerusalén. Los intérpretes, la intérprete y el coro, aquí llegan los autores de la canción Diva. Cleopatra, Afrodita, tantas menciones en la canción. Vaya regalo para el 50 aniversario de la creación del Estado de Israel. Tercer triunfo en Eurovisión. Veces con esta de hoy que United Kingdom queda en segundo lugar, 15 veces en la historia del Eurofestival. Bueno, pues señoras y señores, esto se está terminando y yo no tengo más remedio que desde aquí decir que el Festival de Eurovisión desde Birmingham va a terminar después de escuchar la canción ganadora. Dana Internacional cantará Diva. Y desde aquí un agradecimiento especial a los diarios españoles y cadenas de emisoras.
de Radio España por la gran difusión que han hecho en sus medios de este festival y sobre todo del nuevo sistema de votación. Su ayuda ha sido para todos de gran utilidad. Muchas gracias. Señoras y señores, con la repetición de la canción con Dana Internacional titulada Diva desde Birmingham, muy buenas noches a todos.